Señorías, comparezco hoy aquí por primera vez en el Parlamento de Castilla y León para dar cuenta de los planes de nuestra consejería en este Gobierno conjunto que ha comenzado su andadura este último mes. En primer lugar, me gustaría explicarles que esta consejería de nueva creación es la consecuencia de un Gobierno entendido como un Gobierno conjunto en el que no hay un mero reparto de competencias. Hemos repartido las consejerías de tal manera que las consejerías de ámbito económico quedasen en ambos partidos, en empleo y industria y en economía y hacienda, las de servicios sociales, educación y sanidad, y las que tienen implantación en el territorio, como por ejemplo agricultura y cultura y turismo. Se trata, pues, de un Gobierno que nace con la voluntad de ser un Gobierno conjunto y que esta consejería tiene encargada una acción transversal a todo el Gobierno. Una acción transversal en la que lleva como primera función llevar a cabo la agenda de regeneración que supone la base del acuerdo de Gobierno del PP y Ciudadanos. Esta consejería cuenta con cuatro direcciones generales: la Dirección General de Transparencia, la Dirección General de Calidad de los Servicios, cuyo objetivo, como hemos dicho, son la consecución de la agenda de regeneración de transparencia, una Dirección de Ordenación del Territorio, que tiene como objetivo fundamental concluir el proceso iniciado ya en 2013 por la LOSERGO. Más adelante entraremos en detalle sobre el asunto. Y también, dentro de la competencia de esa Dirección General, introducir una política de evaluación de las políticas públicas, crear la Oficina de Evaluación de las Políticas Públicas, que se refleja en el acuerdo PP y Ciudadanos. Hay una Dirección General también de Acción Exterior, que tiene tres objetivos principales, que es la atención a la inmigración, tanto a los inmigrantes aquí como a los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior, la política de solidaridad, la política de cooperación con el desarrollo y nuestra representación en las instituciones europeas, en el Consejo de las Regiones, cuya representación ostentaré yo mismo, y la inclusión, ya les adelanto, de la Comunidad de Castilla y León dentro de los grupos del Parlamento, en el grupo Renew Europe, en el grupo de los liberales. Estas son las direcciones generales de esta consejería y paso a relatarles, dirección general por dirección general, nuestro plan de acción de Gobierno. En primer lugar, hablaremos de la transparencia. Señorías, no podemos hablar de una administración moderna, de una administración del siglo XXI, si no escribimos en letras capitales la palabra transparencia. Palabra que, como todos ustedes bien saben, no solo ocupa el primer lugar en el nombre de la consejería, sino que también es una de las claves de nuestro programa político. Y es clave en el listado de acciones que nos proponemos acometer en esta legislatura. Rendición de cuentas, participación ciudadana, regeneración democrática y mejora de la eficiencia administrativa. Estos son los objetivos que encarnan a la perfección lo que queremos alcanzar en la gestión pública de Castilla y León. Este es el momento de hacerlo, señorías. Yo creo que ya no es tiempo de más prórrogas. Permítanme que, por su brevedad y acierto, cite la frase de un juez de la Corte Suprema Americana de hace casi un siglo, Louis Brandeis, que comparaba la transparencia con la luz del sol como el mejor de los desinfectantes. Y de eso se trata. Si encendemos los focos, ahuyentaremos las tinieblas. Porque el objetivo no es solo la transparencia por sí misma o la transparencia como un derecho ciudadano. El objetivo es que la transparencia contribuya a eliminar el despilfarro, a luchar contra la corrupción y a ser herramienta de transformación de las políticas públicas y de la calidad democrática en nuestra comunidad autónoma. Para ello, señorías, hemos empezado ya a publicar en el portal de transparencia los acuerdos y su grado de cumplimiento para intentar conseguir una rendición de cuentas pública y eficiente. Necesitamos producir algunas reformas del marco normativo autonómico en lo que respecta a transparencia. La Ley 3/2015, de 4 de marzo,
nació con evidentes carencias y olvidos. Entre otras cosas, no incluye en su ámbito de aplicación a las entidades locales, un olvido no menor si se tiene en cuenta que somos la comunidad con un mayor número de provincias y municipios en nuestro país. Esta circunstancia vamos a subsanarla contando con la Federación Regional de Municipios y Provincias y analizando las posibilidades de apoyo de las diputaciones provinciales a las entidades con menos recursos. Vamos a incluir un catálogo importante de materias de publicidad obligatoria. Por su parte, en la Administración Regional, todas las obligaciones tendrán carácter de mínimo y serán compatibles con los compromisos o pactos de transparencia. Se trata de que la norma sea superada por la acción del Gobierno. De forma paralela, aunque me referiría yo más tarde, impulsaremos también la reutilización de toda la información pública como uno de los motores del crecimiento económico de nuestra comunidad, gracias a la explotación de los abundantes datos que constan en la Administración autonómica. Poner esos datos a disposición pública es también una herramienta de crecimiento y una herramienta de transparencia. Otra de las carencias llamativas que corregiremos será la ausencia de un régimen sancionador. No puede existir una norma que sea eficaz si carece de un mínimo poder coercitivo. La segunda reforma, inminente se refiere al derecho de acceso a la información, al que nuestra ley le presta solo una atención parcial para concretar qué órganos son los competentes para resolver esas solicitudes. Modificaremos también su decreto regulador y analizaremos junto con el comisionado de Transparencia la posibilidad de incorporar las propuestas que nos formulen sus memorias. Y apostaremos por un procedimiento de mediación como método alternativo a la clásica reclamación. He de decirles que ya se están tramitando en nuestra consejería más de 20 solicitudes de información a las que ya se ha dado trámite. Más allá de la modificación de estas dos normas troncales, aseguraremos que en toda la regulación que se apruebe en esta legislatura exista al menos una obligación de transparencia y reutilización. En materia de derecho de acceso a la información pública, reduciremos las exigencias de identificación electrónica. Es decir, reduciremos todas esas exigencias que hacen imposible a gran parte de nuestros ciudadanos acceder al derecho a la información. Tienen que saber que más del 50% de las solicitudes de acceso de nuestra comunidad de información pública se presentan en papel en registros presenciales, mientras que en otras administraciones esto ronda aproximadamente el 10%. Desarrollaremos también una aplicación de gestión de expedientes de acceso a la información pública que facilite la coordinación y la supervisión de este procedimiento, la obtención de los datos estadísticos objetivos y las resoluciones denegatorias y de inadmisión se reducirán al máximo y serán publicadas para generar conocimiento de todos. Daremos instrucciones para coordinar todos los canales de entrada de posibles solicitudes de acceso a la información pública. 012, sugerencias, quejas, el presidente responde. Todas ellas ahora mismo están escapando al control de los supervisores o no se están tramitando como tales. Se considera que existen verdaderas fugas de agua en esas solicitudes que nosotros debemos de corregir a la mayor brevedad posible. Mejoraremos la formación y sensibilización dentro de nuestra Administración para que los empleados públicos tengan bien presente que la protección de este derecho es vital para el fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Promoveremos la comunicación y difusión de este derecho entre toda la ciudadanía para hacerles conscientes de su importancia y de la importancia de ejercerlo sin trabas y sin miedos. En materia de publicidad activa, portal de gobierno abierto, mantendremos la actualización del estado de ejecución de los compromisos de legislatura acordados con nuestros socios de gobierno. Ya hemos comenzado a publicar en nuestro portal información como las listas de espera hospitalarias, tanto estructurales como no estructurales, de consultas y de pruebas diagnósticas, así como otras informaciones que se irán publicando a lo largo de esta legislatura. Hoy se ha comentado, y tengo que admitirlo como un error, la falta de publicación de los acuerdos de gobierno. Y lo admito como un error. Hoy ya está subsanada este error
y están publicados ya los datos de todos los contratos eventuales, de personal eventual, que se han producido hasta el momento en esta Administración. ¿Quiere intervenir? No. Revisaremos la arquitectura de contenidos en el portal de Gobierno Abierto para mejorar la localización y el acceso de la información pública y convertir este portal en el lugar de encuentro con el ciudadano. Se presentarán datos verídicos y contrastados con información de calidad. Garantizaremos un seguimiento sencillo del estado de cumplimiento del catálogo de publicidad activa para que todos los ciudadanos sepan qué órganos cumplen y qué órganos no con la obligación de la publicidad activa. Trabajaremos de la mano de todas las consejerías para desarrollar herramientas que permitan visualizar de manera sencilla la información que se publica en el portal del Gobierno Abierto. La claridad ha de ser una norma. Decía Mendizábal Allende que el lenguaje jurídico debe prescindir de la hojarasca de la retórica y del barroquismo y debe ser escueto y sencillo como la línea recta. Así pues, impulsaremos actuaciones en aquellos ámbitos de actividad donde el lenguaje administrativo es más críptico y oscuro para mejorar la traducción de los contenidos a un registro que sea fácilmente entendible por todos los ciudadanos. Dedicaremos especial atención a la presentación de determinadas informaciones en el portal de Gobierno Abierto, como por ejemplo la huella normativa y las agendas institucionales, que deberán ser reflejo del trabajo diario de todos los titulares y no la clásica agenda para los medios de comunicación. Serán de obligada llevanza no solo por los consejeros, sino también por los titulares de los órganos directivos. Finalmente, prestaremos también nuestro asesoramiento a aquellos órganos que quieran poner en marcha proyectos específicos y singulares de transparencia en un determinado ámbito material. Por ejemplo, en el ámbito de la publicidad institucional o de la salud, de la calidad de los servicios hospitalarios. En materia de reutilización de la información pública, lo que se conoce como datos abiertos, promoveremos la adhesión a la Open Data Charter, la Carta Internacional de Datos Abiertos, para afianzar la política de reutilización de la información pública iniciada años atrás. Estaremos atentos a la transposición que haga el Estado de la Directiva de la Unión Europea 2019-1024/1024 de 20 de junio de 2019 para hacerlo en los mejores términos posibles en la normativa autonómica. Analizaremos la posibilidad de incorporar al catálogo de datos abiertos conjuntos de datos provenientes de otros sectores públicos, institucionales y empresariales, así como la sindicación de datos abiertos de otras administraciones radicadas en el territorio de la comunidad. Mejoraremos la automatización de la extracción de información en formato reutilizable. Aprobaremos un plan de datos abiertos. Continuaremos fomentando iniciativas de uso y reutilización de estos datos. Y adicionalmente emprenderemos otras medidas en materia de transparencia. Sistema de incentivos y reconocimientos para aquellos órganos, unidades administrativas que hayan impulsado iniciativas destacables en el ámbito de la transparencia y se creará una marca de transparencia. Comunicaremos periódicamente la información estadística que permita conocer la evolución de las visitas y consultas a la información publicada para mejorar la transparencia de la propia transparencia. Consolidaremos la práctica de los consejos de dirección abiertos como un ejemplo más de rendición de cuentas. Cuidaremos especialmente de que en la documentación contractual aparezca claramente enunciada como obligación de los contratistas el suministro de la información en formato reutilizable que sea preciso para que la Administración cumpla con sus obligaciones. Lo mismo ocurrirá con las convocatorias de subvenciones para todos aquellos beneficiarios que, por superar los topes establecidos, estén sujetos a las obligaciones de publicidad activa. Analizaremos conjuntamente con la Consejería de Educación las posibilidades que puedan existir para incorporar a la educación en la transparencia, a los distintos niveles de enseñanza. Estaremos presentes en todas las redes sociales. Y pasamos ahora a hablar de la parte de buen gobierno. Señorías, la ejemplaridad es clave en la actuación de los poderes públicos. Por esa razón, procederemos a endurecer el código ético y de autoridad de los altos cargos.
de la Administración, de la comunidad y de sus entes adscritos, prohibiendo la recepción de gratificaciones, regalos, viajes y comidas y endureciendo en todos sus términos dicho código. Para ello, en los próximos días, remitiremos a la Comisión de Ética Pública un proyecto de reforma del Código Ético para los altos cargos. Modificaremos la normativa de incompatibilidades para que las universidades públicas sean competentes en esta materia cuando el trabajo principal esté radicado en una de ellas. Modificaremos la normativa de altos cargos y su registro de intereses para la supresión de la declaración notarial, sustituyéndola por una declaración responsable. Esta exigencia actual de declaración notarial no comporta una mayor responsabilidad para quien la formula y supone un trámite adicional que comporta además un coste sin justificación alguna. Además, se aprobará un modelo oficial que recoja toda la información necesaria desde el punto de vista de la integridad del cargo público y la prevención de los conflictos de interés. Pasamos al tercer campo de esta dirección general, que es la racionalización administrativa. El recorte de la burocracia en esta comunidad es una obligación. Reducir los costes de la administración y, para los ciudadanos, además, las molestias que pueden suponerles, incentivar a la economía y apoyar a los emprendedores es una consecuencia imprescindible de este recorte de la burocracia. No pretendemos, por tanto, un mero maquillaje. Hay cuatro razones para afrontar este reto. En primer lugar, debemos de concebir la administración pública como un sujeto facilitador para el ciudadano y el emprendedor, apoyándole y auxiliándole en sus iniciativas. Las empresas castellanas y leonesas destinan cerca de un 4% de su PIB a gastos derivados de la burocracia. En el caso de las pymes, se puede elevar hasta el 7%. Estudios de la Unión Europea señalan que la transformación digital implicará un ahorro para la Administración de un 20% de sus gastos corrientes. Ahorro que se podrá dedicar a crear equipamiento y dotaciones o atender más ágilmente a nuestros mayores o a mejorar la cobertura sanitaria. En una palabra, gastar mejor para conseguir más. La producción desordenada de normas, sin un análisis previo de los impactos positivos y negativos que van a generar y con un lenguaje incomprensible, genera importantes perjuicios y frena el desarrollo potencial de la región. Un ordenamiento jurídico triple A, accesible al ciudadano y a las empresas, adaptado y pegado a la realidad y aceptado por la sociedad, podríamos elevar la calidad de nuestras normas y permitiríamos incrementar el PIB de la comunidad autónoma en un 15% en un plazo de 10 años. Según documentos de trabajo de la OCDE y el estudio de la Fundación BBVA, publicado en octubre de 2018. Por tanto, es imprescindible reducir la burocracia. Existen todavía, en Castilla y León, 488 autorizaciones o inscripciones en registros que afectan a ciudadanos y a empresas. De este montante, 128 tienen previsto un plazo de resolución superior a los 3 meses. Y 169 simplemente no se tramitan electrónicamente. Por todo ello, proponemos en esta comparecencia una simplificación 4G, una simplificación general que afecte a todos los procedimientos, una simplificación garantista donde prevalezca la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, una simplificación graduable que permita diferenciar el tratamiento de una pyme de una gran empresa y una simplificación georreferenciada que haga posible también diferenciar el trato según de qué zona geográfica se trate. No puede ser igual si se trata de una zona de promoción económica o de un área desarrollada. ¿Cuáles son las actuaciones que llevaremos para conseguir esta estrategia? En primer lugar, debemos evitar a toda costa que aumente el régimen de intervención de esta Administración. La Consejería, que quiera introducir en sus procedimientos trámites que generen nuevos costes a los negocios o a la sociedad civil, deberá de prever una salida compensatoria del mismo valor o superior a los costes que comporta, y todo ello deberá de hacerlo en el plazo máximo de un año. En segundo lugar, procederemos a la revisión total de todas aquellas autorizaciones e inscripciones y registros ya existentes. Reduciremos los plazos de resolución para la concesión de las autorizaciones donde sea factible. Procederemos a extender la tramitación simplificada de procedimientos. Eliminaremos todos los informes internos que no sean necesarios. Extenderemos
la supresión de la obligación de presentar documentos y, en fin, revisaremos y haremos más fáciles de entender y accesibles los formularios que deben de presentar los ciudadanos y empresas. Ya les adelanto que la primera de estas medidas, durante este mismo mes de septiembre, será que las víctimas del terrorismo no tendrán que presentar ningún documento que acredite su condición para poder obtener las deducciones y bonificaciones a las que tienen derecho. Será esta Administración quien consulte las bases de datos estatales para la comprobación de este requisito. Queremos conseguir que todo documento que haya sido presentado en una Administración pueda ser recabado por la Junta de Castilla y León sin que el ciudadano tenga que soportar la carga de aportarlo. En tercer lugar, vamos a realizar una evaluación periódica y continua de los niveles de burocracia de esta Administración. En breve plazo dispondremos de una herramienta informática que nos permita medir la burocracia en términos monetarios y la compare con los históricos de cada procedimiento. Procedemos también a la transformación digital de la Administración. Queremos una Administración interconectada en la que la información circule electrónicamente dentro y fuera de nuestra propia organización. Pero no queremos informatizar las ineficiencias administrativas, porque eso supondría generar simplemente una ineficiencia informática. Por este motivo, trabajaremos para que no haya aplicación ni programa informático que se vaya a desarrollar y que no conlleve al mismo tiempo un estudio previo de simplificación de la norma. En este ámbito, tenemos aún que recorrer un necesario y obligado camino para poner en marcha todas las previsiones de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, y lo debemos de hacer antes del 1 de octubre de 2020, de acuerdo con la última prórroga legal adoptada por el Estado. Para ello, antes de dicha fecha, diseñaremos funcionalmente el expediente electrónico y actuaremos en colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para implantarlo. Incrementaremos los servicios de intermediación y extenderemos al nivel 4, presentación de solicitudes y recepción de notificaciones, los procedimientos en su tramitación electrónica. Queremos ser pioneros también en el uso de macrodatos, en el uso del Big Data para la toma de decisiones automatizadas o, en cualquier caso, en base a la certidumbre y evidencias que aportan estos datos objetivos. Queremos también, en este ámbito, mejorar nuestra regulación. Como decía Don Quijote a Sancho Panza, en sus consejos en la ínsula de Barataria, no hagas muchas pragmáticas y, si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que no lo fuesen. En definitiva, necesitamos normas menos, pero mejores. Hace ya dos legislaturas, en 2011, se realizó el último inventario de normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Más de 3.600 normas. Eso en 2011. Desde entonces, las normas no han hecho sino crecer. Por estas razones, vamos a aprobar en los próximos meses un plan de simplificación normativa y de mejora de la regulación que contemple, entre otras actuaciones, la reducción del número de normas de ordenamiento jurídico en un 10%. Extenderemos la obligación de refundir todos los textos normativos, la derogación y el expurgo de normas obsoletas, el cumplimiento de la regla, una ley, un solo reglamento de desarrollo, y hacer la producción normativa una labor predecible mediante la publicación de los planes anuales normativos. Sin olvidar este criterio de austeridad y dependiendo de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, se impulsará la creación de una oficina técnica que supervise el cumplimiento de todas estas medidas. Les anuncio también que esta comunidad autónoma será la primera Administración a nivel nacional y seguramente a nivel europeo que establezca la obligación específica de estudiar el impacto de todas las normas que se aprueben desde el punto de vista de la población y la demografía para evaluar qué efectos tiene esa norma a la hora de fijar y asentar la población en nuestro territorio. Decía Al Gore en 1993, mucho de lo que llamamos Administración consiste en complicarle el trabajo a las personas. Una de las razones de ser para estos próximos años de esta consejería será desterrar este tópico de Castilla y León. Pasamos ahora a la Dirección General de Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano. Una dirección fundamental en la agenda
de regeneración. De acuerdo con el artículo 8A del decreto 20/2019 de estructura orgánica de la Consejería, entre sus competencias está el impulso de las iniciativas normativas sobre regeneración democrática, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Impulsaremos, como ya se ha registrado, la reforma urgente de los artículos 22 y 29 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con el fin de suprimir los aforamientos tanto de los procuradores como de los miembros de la Junta de Castilla y León. Reforzaremos la protección a los informantes sobre delitos contra la Administración mediante el desarrollo, en su caso la revisión de la Ley 2/2016 de 11 de noviembre. La corrupción es uno de los problemas que más ha preocupado a los ciudadanos españoles durante los últimos años. Se calcula el coste de la corrupción en España entre los 20.000 y los 80.000 millones de euros. Y por eso, y a este respecto, es muy importante fomentar la denuncia de la corrupción y proteger a los denunciantes. El objeto de la reforma de la ley es el de introducir las medidas precisas para generar una cultura de responsabilidad y de lucha contra la corrupción en la ciudadanía y especialmente en los empleados públicos, haciendo de todos ellos aliados para luchar contra la corrupción, de tal manera que denunciar posibles conductas delictivas no les suponga un daño, sino todo lo contrario, les suponga un orgullo, el orgullo del deber cumplido. He de decirles que no hemos esperado a la reforma de esta ley de protección de los denunciantes, la cual ya tenemos un borrador remitido a los servicios jurídicos y que a día de hoy hay ya al menos tres informaciones reservadas que se han transmitido a la Inspección General de los Servicios en asuntos de posible corrupción de unas 20 denuncias que se han recibido ya en esta consejería. Promoveremos también desde esta Dirección General la creación de la Oficina de Lucha contra el Fraude adscrita al Consejo de Cuentas de Castilla y León, con el fin de reforzar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que tenga relación con la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con cada escándalo de corrupción, los ciudadanos pierden la confianza en sus instituciones. La Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, junto con sus intervenciones delegadas, colaborarán obligatoriamente con este organismo, que a su vez lo hará con los organismos de nivel superior, como el Tribunal de Cuentas, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de la Intervención General del Estado o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Pasamos ahora a la calidad de los servicios, donde abordaremos la revisión, actualización y mejora de la normativa vigente en materia de calidad. A este respecto, es muy importante. Fomentaremos el desarrollo, el intercambio y el reconocimiento de las buenas prácticas llevadas a cabo en nuestra Administración que permitan la mejora continua de los procesos. Potenciaremos las acciones de mejora derivadas de la evaluación de las sugerencias y quejas de los ciudadanos. Impulsaremos e implantaremos mecanismos que permitan medir el grado de satisfacción y conocer la percepción, expectativa y demandas de los ciudadanos. Herramientas que, en definitiva, van dirigidas a garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos prestados. En cuanto a la protección de datos, velaremos por el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos e impulsaremos el desarrollo de una política y de una nueva norma más eficaz que logre hacer efectivo el estricto cumplimiento de las normas reguladoras en esta materia. En materia de atención al ciudadano, lo que queremos es avanzar en la transformación digital de la misma. Una pieza clave es el servicio 012. Apostaremos decididamente por el servicio telefónico 012 de información administrativa y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que con la incorporación de las nuevas tecnologías se ha transformado ya en un servicio de atención al ciudadano global y multicanal, esencial para ciudadanos y empresas. Además de la prestación de los servicios de información general y especializada, queremos consolidar al 012 como el servicio de apoyo, como el servicio de apoyo en el proceso de transformación digital de nuestra Administración. Para ello, se realizará la actualización permanente y la renovación de la sede electrónica Tramita Castilla y León, punto de acceso general electrónico a la Administración.
Llevaremos a cabo campañas de difusión sobre el 012 porque queremos que los ciudadanos conozcan a través de este servicio multicanal que pueden informarse y acceder a todos los servicios y prestaciones que la Administración pone a su disposición. Incrementaremos los niveles de especialización, calidad y eficiencia de la asistencia que se presta. Y para acabar, en lo que se refiere a la atención al ciudadano, les hablaré de la atención presencial en nuestras oficinas de registro, las oficinas de asistencia en materia de registros. Prestaremos una especial atención a estas oficinas de asistencia en materia de registros que permita compatibilizar el impulso de la Administración digital con una atención presencial. Incidiremos en el enfoque comunicativo con el fin de dar a conocer y poner a disposición de la ciudadanía la red de oficinas de asistencia. Impulsaremos también la evolución del modelo de éxito que supone para nuestra comunidad la aplicación informática que da soporte al registro único de la Administración, el sistema de interconexión de registros. Actualmente se encuentra en funcionamiento en la totalidad de las oficinas de asistencia autonómicas a disposición ciudadana 219, de las cuales 112 están ubicadas en el entorno rural. A día de hoy se han superado los 6,5 millones de registros, de los cuales más de 4 han sido distribuidos electrónicamente a nuestras unidades tramitadoras autonómicas. En resumen, nuestro compromiso en atención al ciudadano es lograr un nuevo modelo de relación con nuestros ciudadanos, que responda a las expectativas y necesidades que demandan, que cuente con su confianza y satisfacción y consolidar la atención ciudadana en la Administración de la Comunidad como referente a nivel nacional. Paso a continuación a hablarles de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación. En primer lugar, hablaremos del asunto de la ordenación del territorio, para lo cual voy a darles algunos datos que ya conocen, pero que conviene remarcar a nuestros ciudadanos. Castilla y León cuenta con una extensión total de 94.200 kilómetros cuadrados y una población de 2.408.000 según el último censo. Somos la mayor comunidad autónoma de España, supone el 18,6% del territorio nacional y no llegamos al 5% de la población de nuestro país. La densidad de población es de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en el conjunto del país es de 92 personas por kilómetro cuadrado y en Europa de 177 habitantes por kilómetro cuadrado. Destaca la provincia de Soria con una densidad de población de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, prácticamente lo que se considera un desierto geográficamente hablando. Esta población se asienta en 2.248 municipios y 2.219 entidades locales. Un cuarto del total de los municipios que hay en España, más que en todo Portugal, y el 60% de las entidades locales menores del conjunto de España. De dichos municipios, 9 de cada 10 tienen una población inferior a 1.000 habitantes, 462 entre 500 y 5.000. 1.729 municipios tienen menos de 500 habitantes y 531 menos de 100 habitantes. En la primera década de este siglo, la población en Castilla y León creció en 84.000 habitantes. Desde el año 2010 hemos perdido 150.000 habitantes. No deberíamos, pues, estar preocupados por el cierre de los municipios, sino por la extinción de los pueblos. Permítanme que les lea un párrafo. A su vez, el reducido tamaño de muchos de nuestros municipios imposibilita en algunas de estas corporaciones la dotación y el mantenimiento de los servicios mínimos indispensables e incluso el propio mantenimiento de una estructura administrativa. Este párrafo no forma parte del programa de Ciudadanos ni de las declaraciones de ningún miembro de Ciudadanos. Este párrafo forma parte de la exposición de motivos de la Ley de Ordenación y Servicios y Gobernanza del Territorio, la conocida como LOSERGO, aprobada por todos ustedes, por la mayoría de ustedes, en el año 2013. Hagamos, pues, un poco de historia. En agosto de 1984 se publicó el decreto para el fomento de las mancomunidades municipales. En el año 1998, la Ley 1/98 de
de régimen local de Castilla y León, de la que hoy se ha hablado por esta mañana, en la que se optaba por la fórmula de fomentar el asociacionismo. En el año 2005, el Pacto Local de Castilla y León para potenciar las mancomunidades municipales. En el discurso de investidura de la octava legislatura, en 2011, el presidente Herrera propuso alcanzar un gran acuerdo político y social sobre esta materia, un nuevo modelo de ordenación del territorio. Este modelo se basa, por un lado, en el mantenimiento de los entes locales, pues se considera que forman parte de nuestras señas de identidad, frente a la reducción significativa del número de municipios por la vía de fusión o integración, por la que habían optado otros países como Grecia, Portugal, Dinamarca, Alemania o Suecia. Países, todos ellos, exóticos. La gestación del actual modelo de territorio tiene el siguiente hito importante, en octubre de 2012, con la firma por parte del Partido Popular y el Partido Socialista del Pacto Básico en materia de ordenación del territorio. Acuerdo político entre los dos principales partidos de la legislatura incluía la creación, como ámbito territorial esencial, de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, conocidas como UBOS, que debían de reunir una serie de requisitos mínimos y constituirían la referencia espacial y el parámetro básico de un nuevo mapa territorial. Se deberían converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León y, al tiempo, se acordaba revisar en dicha ley y reestructurar las mancomunidades existentes, impulsando las mancomunidades de interés general, fruto de la Asociación Voluntaria de los Municipios para la Gestión Común de Servicios. Fruto de ese acuerdo, se aprobó por los grupos parlamentarios el 27 de julio de 2013 una resolución al término del debate de política general profundizando en dicho acuerdo. Y posteriormente, el 27 de septiembre, se aprobó con el voto del Partido Popular y el Partido Socialista la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que en su título 5, en el de esa ley aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista, dedica un título entero a la fusión de municipios. Y un último capítulo, el 63, a fomentar dicha fusión. Así pues, nos encontramos ya, el 22 de julio de 2015, en un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, por el que los firmantes se comprometían a continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio surgido tras la aprobación de la LOSERGO. Y eso, señores, es que lo que nosotros les venimos a proponer. Continuar avanzando en ese modelo aprobado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Ese modelo para nosotros no es un modelo final, pero en esta legislatura no pretendemos ir más allá de el establecimiento del mapa de las UBOS y del establecimiento de las mancomunidades de interés general. Serán los ciudadanos, entonces, cuando esto haya concluido en esta legislatura, quienes decidirán si es mejor avanzar hacia la fusión de municipios o no, en la siguiente contienda electoral, donde nosotros plantearemos un modelo al que no renunciamos. Porque nosotros creemos, y cuando digo nosotros, en este caso no me refiero a la totalidad del Gobierno, sino al partido que nos sustenta, a Ciudadanos, creemos que hay que hacer de la política algo gradual, no el blanco y el negro. Y creemos que el modelo establecido en Alosergo es un buen paso intermedio para llegar al modelo en el que nosotros creemos. Nosotros creemos que el municipalismo tiene que conseguir prestar los servicios esenciales, los servicios que la ley de régimen local atribuye a los municipios y que para ello han de tener el tamaño adecuado. Y nosotros creemos, y hemos explicado ya muchas veces, que municipios y pueblos, municipios y entes locales no son la misma cosa. Y, por tanto, nadie plantea ni el cierre de los pueblos, ni mucho menos su extinción. Su extinción se verá de forma irremediable si no tomamos ninguna medida distinta a las que hemos tomado hasta ahora. Hemos descrito el mapa de situación de los municipios y de los entes locales en nuestra comunidad.
más de 500 municipios con menos de 100 habitantes, todos ellos mayores de 60, 70, 80 años, no necesitan nada más que el paso del tiempo para cerrarse, para desaparecer, para extinguirse. Llevamos 30 años con las mismas políticas. No podemos hacer del consenso una herramienta de bloqueo, un candado. Si hacemos de la necesidad del consenso, que la ley recoge, un candado, estaremos ofreciendo ningún futuro a los ciudadanos que habitan en el medio rural. Lo que nosotros les proponemos es reabrir esa senda de consenso, profundizar en la misma y desarrollar las áreas funcionales estratégicas, perdón, y el plan de convergencia de manera paralela al completar el mapa de Urbos. Con esto nos daríamos por satisfechos en esta legislatura, pero insisto, nosotros no queremos que los habitantes de un municipio de 32 habitantes, de 50 habitantes, de 70 habitantes, que van a una diputación provincial a pedir un servicio que ellos no pueden dar, están mejor servidos que los habitantes de un municipio de 5.000 habitantes que pueden proveerse ellos mismos de esos servicios y que pueden, además, enfrentarse a unas elecciones para decirles a sus ciudadanos si les han prestado o no les han prestado esos servicios. Porque el modelo actual, que es un modelo de democracia indirecta, en el cual las diputaciones no representan la voluntad directa de los ciudadanos, representan la voluntad de los partidos. Y si quieren hacer un repaso de lo ocurrido en las últimas diputaciones, creo que será suficiente para entender la diferencia entre la democracia directa y la exigencia de responsabilidades y la rendición de cuentas y la democracia indirecta que supone el modelo actual. Por tanto, lo que proponemos es el gradualismo. Proponemos acabar el mapa y dos periodos voluntarios, primero el de la constitución de las mancomunidades de interés general y posteriormente, y también de forma voluntaria, la creación de municipios fusionados, transformando las mancomunidades de interés general en municipios fusionados, como digo, inicialmente en esta legislatura, de forma voluntaria. Concluiremos también los procedimientos para nombrar las mancomunidades de interés general urbanas de León, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Benavente y Zamora y potenciaremos la constitución de las MIG urbanas restantes y las rurales. En la situación actual tenemos el 63% de la población mancomunada y hay 2.035 municipios mancomunados, de los cuales 1.261 municipios pertenecen a más de 5 mancomunidades distintas. Es evidente que esta manera de prestar servicios no parece la ideal para asegurar en un futuro el mantenimiento de estos servicios. Como les he dicho, la siguiente tarea que nos proponemos acometer es, de acuerdo con lo establecido en este modelo, la elaboración de los mapas de áreas funcionales estratégicas, es decir, de aquellas zonas con menor dinamismo económico o demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias que precisen de un programa de desarrollo específico para esa área. En esa tarea llamaremos a las diputaciones provinciales, pero también y sobre todo a aquellos que están sobre el terreno. La suma de estos programas configurará en buena medida el plan de convergencia interior que elaboraremos. Esto sobre ordenación del territorio. Esta dirección general tiene también encargada en el decreto 20/2019 de constitución de la estructura orgánica de esta consejería dos tareas que para nosotros son esenciales. La planificación, diseño y coordinación de las estrategias y actuaciones que requiera la acción del Gobierno, la metodología para la elaboración de los planes y programas de la Administración y el informe previo de los planes y programas, incluyendo los criterios de evaluabilidad.
así como la dirección, definición e impulso de los planes y proyectos de transformación de la Administración Pública. Por tanto, en coordinación con la Dirección General de Análisis y Planificación de la Consejería de Presidencia, llevaremos a cabo la elaboración de las actuaciones generales que requieran la acción de Gobierno, teniendo presentes las políticas públicas de las distintas consejerías. En cuanto a la evaluación, el mencionado Decreto de Estructura 2/2019 atribuye a esta consejería las siguientes competencias: la coordinación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las políticas públicas, la inclusión de criterios de evaluabilidad en los planes y programas de la Administración y el establecimiento de un modelo de fijación de indicadores a seguir en el marco de las actuaciones de la Administración autonómica. La evaluación es fundamental en cualquier Estado que se califica de democrático. Nuestra Constitución, en el artículo 31.2, dice que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. La Ley 2/2010 de nuestra comunidad autónoma desarrolla el derecho a una buena administración y contiene un título 3 que regula la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios en la Administración de Castilla y León. En el propio articulado de esa ley se dice que la Administración autonómica impulsará una cultura de evaluación de acción pública y a tal fin establecerá las medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación, tanto de políticas públicas que diseña y realiza, como de la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos. La evaluación de estas políticas públicas supondrá la adopción y aplicación de modelos comúnmente aceptados que permitan la comparación de sus resultados entre las distintas unidades administrativas o administraciones públicas y el intercambio de experiencias. La evaluación será integral y objetiva y sus resultados y conclusiones serán públicos. La medición de calidad aspira a una cultura de mejora sistemática y de avance permanente hacia la perfección. Se establecerá un modelo de fijación de indicadores que será esencialmente de eficacia y de eficiencia del dinero público. Por lo tanto, el desarrollo e implantación del sistema de evaluación de políticas públicas y de los planes y programas es una obligación impuesta por una norma con rango de ley y no solo, que también el fruto del acuerdo político de Ciudadanos con el Partido Popular. Porque en ese acuerdo, en sus puntos 1.9 y 1.10, se habla precisamente de esto, de crear la Agencia Autonómica de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, con el objeto de promover y realizar las evaluaciones y análisis de impacto de las políticas de la Junta de Castilla y León y de la evaluación independiente de los proyectos de infraestructuras, priorizando las inversiones en función de su rentabilidad socioeconómica, es decir, su utilidad social efectiva y su sostenibilidad medioambiental. Señorías, en España padecemos un déficit crónico de evaluación de las políticas públicas. Es cierto que la intervención de la comunidad, Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas, realizan un impecable trabajo en el control de legalidad de la Administración. Pero el control de la legalidad no significa eficacia ni eficiencia. Tenemos algunos ejemplos, buenos ejemplos, en nuestro país, como la Guía de Evaluación de las Políticas Públicas del Gobierno Vasco y la Guía para Evaluación de Programas y Políticas Públicas del Gobierno Canario. Nuestro objetivo es acabar con lo que se denominan, y en esta comunidad tenemos algunos ejemplos de ello, elefantes blancos. Las autovías sin coches, los aeropuertos sin aviones, las ciudades de la cultura sin visitantes, que tapizan todo el territorio nacional, vistosas, de alto coste y de escasa utilidad social, excepto para el propio político que espera rentabilizarlas en votos. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia calcula estos despilfarros anuales en unos 40.000 millones de euros. ¿Cómo nos planteamos realizar esta evaluación? Pues nos planteamos realizar esta evaluación de la siguiente manera. En primer lugar, somos conscientes de algunas de nuestras limitaciones. No existe, como hemos repetido, una cultura de evaluación en la Administración y, en consecuencia, no tenemos en la actualidad personal preparado para ello.
No tenemos medios en el decreto de estructura, no se cuentan con servicios para ellos. No queremos repetir el fracaso de la Agencia Española de Evaluación, que acabó siendo una dirección general por falta de apoyo, por falta de financiación y por falta de estructura independiente. Queremos aprender de las experiencias en evaluación exitosas en España, para lo cual permítanme que les hable de la AIREF. Como todo el mundo sabe, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal se ha ganado un merecido prestigio como oficina independiente de análisis. Son bien conocidas sus funciones en el ámbito presupuestario y desde el pasado mes de junio ha comenzado a emitir sus informes de Spending Review, revisión de gastos, entre los que hasta ahora ha publicado estudios sobre las siguientes materias: subvenciones, programas de políticas activas de empleo, becas de educación universitaria, programas de promoción del talento y su empleabilidad, fortalecimiento de la competitividad empresarial y evaluación de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y la prestación del servicio postal universal. Estos informes, desde luego, es una apuesta por incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones basadas en la evidencia. La AIREF está colaborando también con el Gobierno de Andalucía, donde, como saben, también existe un acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular. El dilema al que nos enfrentamos sería crear desde el inicio la agencia de evaluación, la opción AEVAL, con todos sus problemas, sin estructura y con pocas posibilidades de éxito. O bien, comenzar a dar los primeros pasos con el apoyo de la AIREF como consultor. Creemos que la opción más razonable es esta última. Para empezar, porque nadie duda de la independencia de la AIREF y, desde luego, esta función se incluye dentro del ámbito de las competencias de la propia AIREF, como puede comprobarse en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la Ley Orgánica 6/2013 de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y en el Real Decreto 215/2014 por el que se aprueba su Estatuto Orgánico. También se permite esta posibilidad a través de la Ley Autonómica 2/2010, de la que ya hemos hablado, en su artículo 60, donde se dice textualmente: la evaluación de las políticas públicas podrá realizarse por la propia Administración, sea con medios propios o contratando servicios terceros o externamente por entidades y organismos especializados independientes, como es el caso. Creemos que lo más razonable sería contar con ellos para un estudio inicial de situación, para averiguar de qué información disponemos, para preparar la recogida de información para el futuro, para alimentar una gran base de datos para la evaluación, para definir los indicadores objetivos de coste-eficacia y, sobre todo, para decidir qué áreas prioritarias deben ser objeto de evaluación, que, en nuestra opinión, son las políticas activas de empleo, las becas y universidades, la promoción industrial, el turismo, la publicidad institucional. También nos gustaría contar con AIREF para las primeras evaluaciones en estas áreas, lo que nos permitiría ir formando al personal que estará a cargo de la Agencia de Evaluación de Castilla y León, que podrá arrancar con una mayor solidez y garantía y, por supuesto, sin la colaboración del personal de la Junta, no se entendería qué es lo que queremos hacer y es necesario que participen en esta formación y en esta creación de esta agencia de evaluación. Por ello, esta misma semana hemos establecido ya una cita con la AIREF para iniciar este proyecto en nuestra comunidad. Por último, nos queda pendiente la racionalización del sector público. Hay que decir que la situación actual del sector público autonómico, después del acuerdo 76/2018 del Consejo de Cuentas, en el que se aprobó el informe de fiscalización de los procesos de extinción de entidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como consecuencia de la reestructuración de su sector público, se llegó a las siguientes conclusiones. El proceso de reorganización ha supuesto la desaparición de 32 entidades, de las cuales 13 se encuentran en el ámbito de la delimitación del sector público, incluida en la Ley de Hacienda. De las 32 entidades que desaparecen, 9 son entidades mercantiles, 13 son fundaciones, 7 son consorcios, un organismo autónomo y 2 entidades con forma jurídica diferente. Sin embargo, y como resumen, no se observa una reversión mayoritaria
en la Administración de las competencias desempeñadas por estos entes integrantes del sector público que desaparecen, sino que son otros entes preexistentes los que han asumido las funciones de estas entidades junto a su patrimonio. Se puede concluir, pues, que el proceso de racionalización se ha llevado a cabo con un resultado de un sector público más simplificado, pero que sigue desempeñando prácticamente las mismas funciones con menos personal y menos aportaciones por parte de la Administración. Será competencia de esta dirección y de la Comisión Paritaria, que se prevé en los acuerdos PP-Ciudadanos, estudiar la eliminación, supresión o modificación de los entes que aún restan. Pasamos, pues, a la Dirección General de Acción Exterior. La Dirección General de Acción Exterior tiene tres grandes bloques de acción. Un primer bloque relativo a la migración, un segundo bloque dedicado a la cooperación al desarrollo y un tercer bloque que nosotros denominamos de acción exterior cercana. Empezaremos, pues, por los asuntos migratorios. En relación al impulso de la política de integración de inmigrantes, así como a la atención a los castellanos y leoneses en el exterior, quiero empezar diciendo, como he dicho antes, que esta consejería pretende ser la consejería de los ciudadanos de la comunidad, estén donde estén. Eso incluye tanto aquellos que han llegado hasta aquí, dejando sus países o regiones de origen para empezar un nuevo proyecto en esta tierra, como a aquellos que en su momento tuvieron que abandonar esta comunidad en busca de unas mejores condiciones de vida, pero que siguen teniendo a Castilla y León presente en su día a día. Son nuestros principales embajadores. En lo que respecta a la inmigración hacia Castilla y León, estamos obligados al cumplimiento de nuestros compromisos previos. Eso incluye, hasta el año 2021, el vigente cuarto plan estratégico de cohesión social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural. Es por ello que los primeros esfuerzos han de pasar por garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas en él contenidas. Permítanme recordarles unas cuantas cifras. De acuerdo con los últimos datos provisionales suministrados por el INE, hay 140.501 residentes extranjeros en Castilla y León. Quien no entienda la integración de estos residentes como una pata fundamental de nuestra política de lucha contra la despoblación no entiende nada. Son casi las mismas personas que han emigrado en el último decenio. Es el 5% de la población total de la comunidad y supone un incremento del 12% respecto a los últimos datos. Por ello, es fundamental un esfuerzo por parte de todos en su integración, tanto de los poderes públicos como de las entidades privadas, como de los propios ciudadanos y del conjunto del resto de la ciudadanía. La red de atención a las personas inmigrantes de Castilla y León es y tiene que ser uno de los ejes en el que ha de girar estas actuaciones para la efectiva integración de este colectivo. Esta red, ya creada, está constituida por el conjunto de centros que, de forma coordinada, pretenden la integración de las personas inmigrantes a través de la prestación de servicios de información, asesoramiento y orientación. Actualmente hay 32 centros integrales en la comunidad, 8 centros de información y 21 centros específicos de asesoramiento, información y orientación para la población migrante. Las entidades de la red y las asociaciones de inmigrantes, como digo, son sin duda dos de los pilares en los que se han de sostener las actuaciones a realizar para la efectiva integración de los extranjeros en la sociedad castellano y leonesa. Un apoyo que en esta legislatura se materializará a través de diversas líneas de subvención para el mantenimiento o, en su caso, la realización de nuevos proyectos. También mantendremos nuestro constante apoyo en la información a dichos colectivos, a través también de la celebración de jornadas sobre asuntos que puedan resultar de mayor interés y a través del portal de inmigración de la Junta de Castilla y León, que informará de nuestros programas, convocatorias y datos de contacto. Es imprescindible, como os he dicho al principio, la participación en el ámbito de la inmigración de todos los sectores
de la sociedad. Los principales actores de la vida económica y social de la región deben de dar un paso adelante en este sentido y comprometerse a trabajar para evitar cualquier tipo de discriminación y favorecer la integración de los inmigrantes. Para ello, promoveremos la adhesión al Pacto Social ya aprobado, orientado a evitar la xenofobia y una efectiva promoción de la interculturalidad. Una adhesión que nos gustaría que en esta legislatura tuviera un carácter masivo. También en el ámbito competencial de esta Administración están los informes de integración. En este sentido, la Consejería es competente para la emisión de los esfuerzos, de los informes de esfuerzo de integración, informes que son tenidos en cuenta para las posibles renovaciones de los permisos de residencia. Los criterios básicos para la emisión de estos informes se encuentran recogidos en la normativa estatal. Desde esta Consejería trabajaremos coordinadamente con las entidades de la red para aclarar tales criterios y que el resultado de este trabajo se encuentre a disposición de todos, entidades y particulares. Continuaremos con nuestro servicio de traducción telefónica en las diferentes oficinas de información y con nuestras ayudas para la homologación y convalidación de titulaciones y estudios, ayudas que han sido un programa de gran éxito que ha visto agotado su crédito en esta presente anualidad. Procederemos también a la sensibilización escolar con la idea de que la mentalidad de la población cambie sustancialmente y que no se perciba en ningún caso como un problema, y con la idea también de que sean los niños también los que educan a los padres. Pasamos ahora a los ciudadanos de Castilla y León en el exterior. Actualmente hay 450.000 castellanos y leoneses que residen en España en otras comunidades autónomas y 177.000 que residen en el extranjero. Todos ellos son castellanos y leoneses. Es necesario iniciar una inminente negociación a finales de este año para elaborar el tercer plan de ciudadanía castellano y leonesa en el exterior, cuyo contenido se consensuará en el marco del diálogo social y que tendrá como ejes los siguientes: las ayudas a los castellanos y leoneses en necesidad, la mejora en la línea de ayudas dirigidas a los castellanos y leoneses residentes en Sudamérica que se encuentren en situación de necesidad, a todos los posibles destinatarios con independencia de su país de residencia. Se prestará también especial atención a situaciones como la de privación de libertad o las derivadas de la edad avanzada, y se planteará la apertura de una nueva línea de colaboración con entidades que permitan atender a las necesidades mínimas de castellanos y leoneses residentes en Venezuela. En el momento actual no tenemos una manera de contactar con ellos por la inexistencia de casas regionales en ese país. Hay unos 3.736 ciudadanos de Castilla y León en ese país. El 10% de los retornados a este país, 275, provienen de ese país y viven en condiciones precarias, dadas las dificultades para poder acceder a medicamentos, a atención médica básica y otras limitaciones. Atenderemos también en este tercer plan a las comunidades castellanos y leonesas en el exterior. Aprobaremos para ello una nueva regulación de las mismas y de su registro, con el objetivo de actualizar su organización y funcionamiento y adecuar su estructura a las necesidades reales de los castellanos y leoneses. Con estas entidades se trabajará para que sigan siendo las verdaderas embajadas de esta comunidad allá donde se encuentran establecidas, para lo cual valoraremos especialmente aquellos proyectos que contribuyan de forma efectiva a la promoción de Castilla y León, a fomentar el turismo y sus productos, sin olvidar la labor asistencial que las mismas juegan. Objetivo prioritario de este tercer plan, sin duda, será mantener nuestra política de retorno en los próximos 4 años. Para ello, trabajaremos una nueva regulación de las ayudas, cuyo objeto es facilitar el retorno, con el objetivo de priorizar a aquellos solicitantes que se establezcan en pequeños municipios, que arriesguen su propio patrimonio para establecerse en la región y que quieran que Castilla y León sea el lugar donde asentarse definitivamente. Es fundamental facilitar el acceso al mercado laboral a este colectivo de los que han retornado. Y para ello queremos crear una nueva herramienta de matchmarking que nos permita perfilar los conocimientos y habilidades profesionales de los castellanos y leoneses en el exterior, en edad de trabajar, para poder coordinarlo con las empresas, con las demandas laborales de las empresas de la región. Por último, en lo concerniente
Al retorno también se trabajará en iniciativas que permitan a descendientes de castellanos y leoneses conocer la región e incluso completar aquí sus estudios o tener una primera experiencia laboral. Continuaremos trabajando en la memoria de nuestra inmigración. Es esencial la construcción de una verdadera memoria de la inmigración a través de actuaciones que permitan recabar la experiencia vivida por aquellos que se tuvieron que marchar de aquí y sistematizar dicha memoria y permitir su conservación y acceso a todos los ciudadanos de la comunidad. Cuarto ámbito de esta Dirección General es la cooperación para el desarrollo. Al referirme a las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, he de decir que la sociedad de Castilla y León es una sociedad comprometida. Comprometida en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano. Esta acción comprometida en los países de desarrollo debe complementarse con una labor real y efectiva de concienciación también en nuestra sociedad. Nuestro Estatuto de Autonomía reconoce en el artículo 67.4 que su acción exterior, los poderes públicos de Castilla y León, promoverán la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la prohibición de cualquier forma de discriminación y la cooperación para el desarrollo. El cuarto plan director de cooperación para el desarrollo de Castilla y León tendrá, por tanto, coherencia con la Agenda 2030, que establece como marco internacional, que se establece como el marco internacional que nos comprometemos a situar en el foco y en el centro de todas nuestras líneas de trabajo. El objetivo es un desarrollo humano sostenible no solo para las poblaciones presentes, sino también para las generaciones venideras. Esta legislatura que estamos iniciando, asumimos el reto de la elaboración y aprobación de ese cuarto plan director para el desarrollo, en el que deberá consolidarse el enfoque basado en los derechos humanos. Queremos superar los anticuados conceptos asistencialistas y orientarnos hacia el fortalecimiento institucional de aquellos países a los que dirigimos nuestra ayuda al desarrollo. Existe un elevado consenso entre los expertos en la materia en admitir que una parte importante de los problemas que limitan el desarrollo económico y social y la reducción de la pobreza en esos países radica en la debilidad de sus sistemas institucionales. No debemos, con nuestra cooperación, dañar aún más esos sistemas institucionales. Todo lo contrario, consideramos imprescindible que las acciones de cooperación para el desarrollo se centren parcial o íntegramente en la creación de capacidades y en el fortalecimiento de dichas instituciones. La cooperación que como comunidad autónoma queremos impulsar es aquella que ofrece un valor diferencial respecto de las políticas nacionales o de los organismos multilaterales, potenciando las capacidades de los gobiernos locales de los países en desarrollo. En este ámbito también queremos propiciar un cambio en la metodología y propiciar el desarrollo y la evaluación de nuestras políticas mediante la creación de indicadores que nos permitan conocer no solo si se ha gastado correctamente el dinero destinado a la cooperación del desarrollo, sino si este, lo que es más importante, ha surtido los efectos que nosotros deseábamos. Queremos también mejorar el registro de agentes de cooperación para el desarrollo. Nos comprometemos a mejorar los procesos del registro de agentes de cooperación, registro que, como ustedes saben, es un requisito imprescindible para poder recibir las ayudas de la Administración. Pretendemos que este sea un instrumento real para impulsar el movimiento asociativo en nuestra comunidad, pero también de control sobre las entidades que reciben fondos públicos. Debemos de fortalecer las entidades sin ánimo de lucro. Las ONGs para el desarrollo son el reflejo de la solidaridad y el compromiso de nuestros ciudadanos por un mundo más justo, pero es necesaria su profesionalización como garantía de calidad y eficacia. Fortaleceremos también el voluntariado, como hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos meses, entre otras cosas, favoreciendo y prolongando los permisos retribuidos a personal
por ejemplo, del SACIL. Entendemos que el voluntariado es una expresión de compromiso solidario de los ciudadanos a favor de la sociedad en su conjunto, mediante la participación directa, desinteresada y responsable en actividades de interés general. Por tanto, han de contar con nuestro apoyo y nuestra subvención y nuestro ánimo. Pasamos ahora a lo que denominamos acción exterior cercana, lo que viene siendo nuestra integración en el Comité de las Regiones y nuestra integración en el grupo parlamentario Renew Europe, grupo en el que se incluirá la representación de nuestra comunidad autónoma. Nos encontramos en un periodo crítico en la Unión Europea, no solo por el Brexit, no solo por las tensiones que actualmente se viven en la comunidad, sino por la nueva programación 2021-2027, en las cuales el impacto financiero puede suponer para nuestra comunidad una pérdida de ingresos. Existen riesgos de pérdidas de fondos europeos. El primer riesgo al que nos enfrentamos es la reducción de fondos, porque la propuesta del próximo marco financiero plurianual, como les he dicho, 2021-2027, formulada por la Comisión Europea, contempla una serie de políticas emergentes, como son la defensa y la seguridad o la lucha contra la inmigración ilegal, que si bien parecen necesarias, pueden financiarse en detrimento de partidas para la política de cohesión o la política agraria común, con la repercusión que ello podría tener en nuestra comunidad como región destinataria de estos fondos. Es importante también tener en cuenta el contexto migratorio y el problema de seguridad, así como la crisis comercial de Estados Unidos y China y el posible efecto negativo sobre las economías de todos los Estados y regiones de la Unión Europea. Estamos, en definitiva, ante un contexto cambiante, dinámico e incierto, pero no exento de oportunidades. Ello supone que, como prioridad de la legislatura, debemos de buscar la máxima participación en el proceso de elaboración de las normas europeas en sus distintas fases y que el mayor peso posible en la negociación de los contenidos de esas normas, que serán las que regirán las políticas europeas de los próximos años. El objetivo es conseguir que estén lo más cerca posible de nuestros intereses y prioridades para que contemplen medidas lo más favorables posibles para los ciudadanos de Castilla y León, sobre todo en lo que se refiere al reparto de fondos europeos en las distintas fases del proceso decisorio. Por ello, haremos llegar nuestras aportaciones a las consultas públicas, ya sean de la Comisión o del Parlamento, trasladaremos nuestros intereses a nuestros eurodiputados en el Parlamento Europeo, participaremos activamente en la elaboración de los dictámenes del Comité de las Regiones. Tengo que anunciarles que el próximo 9 de octubre asistiremos a la reunión de la Coal Regions High Level Conference, destinada a conseguir fondos para las regiones de transición minera. Es fundamental esta participación e involucración total en todo el proceso de formulación de políticas europeas, como la política de cohesión o la política agraria común. Nuestra delegación permanente en Bruselas es una herramienta esencial. Estará dotada de un papel proactivo más allá del mero acompañamiento y asesoramiento a las consejerías en la consecución de sus objetivos, buscando y suministrando información relevante para la toma de decisiones, prestando apoyo para que exista un contacto directo y fluido con los funcionarios europeos, fundamentalmente de la Comisión Europea, facilitando el diálogo con los eurodiputados, posibilitando reuniones en Bruselas para conocer exhaustivamente el parecer y la posición del Gobierno de España en cuestiones concretas y organizando encuentros con personal de otras regiones para intercambiar buenas prácticas unidos en la defensa de intereses comunes o hacerles llegar los intereses de Castilla y León. Para ello, dotaremos a la delegación permanente de los medios y los mecanismos necesarios para asumir este papel principal. Castilla y León, dentro del Consejo de la Unión Europea, coordinará desde 2020 a 2023 la participación de las comunidades autónomas en las formaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea de Juventud, Medio Ambiente, Consumo y Educación y Cultura. Haremos un esfuerzo importante de mejora de coordinación, colaboración y trabajo conjunto con las consejerías competentes en esta participación, fundamentalmente desde nuestra delegación permanente.
Aprovecharemos también al máximo nuestra presencia en el Comité de las Regiones en su doble vertiente de órgano de representación política de las regiones y órgano consultivo en el proceso de formación de la voluntad europea. Aprovecharemos esta oportunidad y en el Ecuador de la legislatura consensuaremos la presentación de un dictamen de iniciativa sobre algún tema relevante para Castilla y León que recoja la posición de Castilla y León y la gran mayoría de las regiones europeas. El Comité de las Regiones brinda también la oportunidad de dar a conocer nuestra comunidad desde diversos puntos de vista culturales, medioambientales, tecnológicos, empresariales, turísticos, gracias a estas actividades, a las actividades que se propone realizar cada año fuera de su sede en Bruselas. Nos comprometemos a llevar una actividad de este tipo también aquí, en esta comunidad, en Castilla y León, que contribuya a incrementar el conocimiento y el peso específico de nuestra comunidad en las regiones europeas. Pasamos ahora a nuestra colaboración en los programas Interreg, así como las comunidades de trabajo con las regiones del centro y el norte de Portugal, como instrumentos institucionales de cooperación para avanzar en la cohesión económica y social de nuestros territorios fronterizos. Para todo ello es necesario incrementar de manera representativa las relaciones institucionales con las comisiones de coordinación y desarrollo regional de las regiones centro y norte de Portugal a través de las comunidades de trabajo. En los próximos días estableceremos contacto con los representantes políticos de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional, tanto del centro como del norte de Portugal, para fijar las fechas de reunión, con el objetivo tanto de presentar los nuevos responsables de la cooperación como de plantear la realización de una hoja de ruta para esta legislatura. Actuando conjuntamente, podremos incrementar nuestra fuerza y poder negociador ante los gobiernos español y portugués y ante la Unión Europea. Desde ya, propondremos trabajar para conseguir que se mantenga el actual montante de fondos destinado a la cooperación territorial, haciendo frente a la posible tendencia reductora de la Unión Europea. También utilizaremos nuestro portal EUCIL, que es necesario para que los ciudadanos, empresas, entidades y organizaciones e instituciones dispongan de toda la información útil para aprovechar al máximo las oportunidades que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Y queremos también que Europa sea un compañero habitual de la vida de los castellanos y leoneses, que Europa se viva en Castilla y León. Para ello, mantenemos la colaboración con el Gobierno de España y sus representantes en Europa, impulsando las oficinas de España en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, utilizaremos la red de información de Europa de Castilla y León, promoveremos una red de municipios por Europa de Castilla y León y mejoraremos e intensificaremos las acciones de difusión y divulgación sobre las oportunidades de empleo y formación en la Unión Europea, aunando nuestros esfuerzos con los de la Consejería de Empleo. Crearemos también una red de gestores de proyectos, estableceremos mecanismos de coordinación con las consejerías para desarrollar una red de contactos de gestores de proyectos europeos en concurrencia competitiva para aprovechar la experiencia y los contactos realizados. Actualizaremos el portal EUCIL y otros canales, informaremos sobre el marco financiero plurianual y, por último, promoveremos desde 2020 un programa de becas de especialización de profesionales en acción exterior. Con esto finalizamos lo que corresponde a la Dirección General de Acción Exterior. Por último, y como les han informado esta mañana, corresponde también al ámbito de esta consejería, el ámbito de la memoria histórica. Como saben, en abril de 2018 se aprobó un decreto de memoria histórica y democrática de Castilla y León. Como bien dice su exposición de motivos, Castilla y León es una comunidad respetuosa con la pluralidad que la integra y defensora de la convivencia. Y recuerda que las políticas públicas deben de orientarse a la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democrático, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia. La democracia, señorías, es una construcción frágil que solo puede asentarse sobre el valor ilustrado de la tolerancia. Cuando éste es avasallado por la confrontación tribal, la que niega al adversario y considera su eliminación como la única solución posible,
La democracia no tiene lugar. Por eso, el decreto recuerda un principio elemental. Nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas. Decía el humanista Sebastián Castello a Calvino: matar a un hombre no es defender una doctrina, es simplemente matar a un hombre. Es por ello que el decreto afirma que los poderes públicos deben de honrar a todos los que de una forma u otra padecieron las consecuencias de la guerra civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual o religión, así como a sus familias. Todo ello para afianzar la reconciliación y promover la concordia. En el artículo 2 declara de modo inequívoco que la Administración de Castilla y León facilitará a los descendientes directos de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las víctimas. Este es un compromiso al que ninguna sociedad democrática puede renunciar. Además de esto, se garantiza la protección e integridad de los archivos, el derecho de todos los ciudadanos a la consulta libre y gratuita de los documentos relacionados con la memoria histórica. Esta recomendación es también una recomendación de la UNESCO sobre los archivos de la represión, una recomendación universal sobre la unidad de los archivos como elemento para asegurarse de la pervivencia de la memoria. Evidentemente, esta recomendación en esta comunidad tiene el especial sentido de luchar y defender la permanencia y la unidad del archivo de Salamanca. Hay un órgano técnico, el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, a quien corresponde la tarea de informar con carácter preceptivo y vinculante las solicitudes para localización y exhumación, y un Consejo Asesor de la Memoria Histórica encargado de dirigir recomendaciones en materia de memoria histórica, informar sobre los mapas de las fosas y conocer las ayudas económicas para la defensa de la memoria histórica. Hemos puesto en contacto con el presidente de este Consejo Asesor, mantendremos una reunión a lo largo de estas próximas semanas para orientar la acción de este Consejo en la próxima legislatura. Se ha propuesto la elevación a rango de ley de la normativa sobre memoria histórica. He de decirles que nuestra posición a este respecto es que creemos que es suficiente una ley nacional. Una guerra civil no fue una guerra en cada autonomía, es hay una norma única y nosotros pensamos que así debe de permanecer, lo que no quiere decir, naturalmente, que nos neguemos al desarrollo del decreto y a realizar todas aquellas medidas que estén de acuerdo con el decreto y los principios de la ley. Permítanme, señores, señorías, leerles una cita. Los caldos de cultivo de esta nueva peste nos los sirvieron los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín, con las etiquetas de comunismo, fascismo o nacionalsocialismo, y el desapercibido hombre celtíbero los absorbió ávidamente. España hizo pavorosamente prolífica la semilla de la estupidez y la crueldad ancestrales. Es vano el intento de señalar los focos de contagio de la vieja fiebre caínita en este o aquel sector social, en esta o aquella zona de la vida española. Ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse. Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos en los que se partiera España. De mi pequeña experiencia personal, puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, habría contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros. Esta persona que se hablaba era Manuel Chávez Nogales, periodista y escritor que se exilió a París poco antes de la ocupación alemana y más tarde a Londres, tal y como temía, estaba en el punto de mira de la Gestapo. Señorías, Chávez Nogales, fusilable por los unos y por los otros, es un perfecto ejemplo de los españoles a los que queremos reivindicar. Todos aquellos que, como él, como Clara Campoamor, como José Castillejo, como Salvador de Madariaga, no se dejaron seducir por la tentación del odio con el que se alimentaban las dos tribus que se preparaban para destruir España. La España de Lorca, la de Melchor Rodríguez, la de Melquiades Álvarez, la España, en definitiva, que renunció a la sangre, al fuego y al combate.
Reivindicamos a los que, sin querer sumarse a la tormenta que se desataba, ayudaron a los que el vendaval derribaba o tuvieron que huir o fueron destruidos por él. Frente a las dos Españas, que según anunció Machado, helarán el corazón de los españoles, esas dos Españas que Goya muestra enfrentadas a garrotazos, nosotros reivindicamos la tercera España. Como dice Andrés Trapiello, en su imprescindible Las armas y las letras, esa tercera España, tercera en discordia, mayor en número y mejor en calidad, la que nadie arbitre y domine, es la que urge construir, la que se construirá de seguro, no por equidistancia, por respeto a los puntos extremos, sino por superación. Señorías, la memoria histórica debe de servir para honrar a las víctimas y para aprender. No debe, en ningún caso, servir para separar, ni para reabrir heridas, ni para volver a descubrir las antiguas trincheras. Por eso, nosotros, permítannos que reivindiquemos a los no beligerantes, a los que no se dejaron arrastrar, a la orgía de destrucción que a tantos parecía. Señorías, guarden silencio, por favor. Estamos concluyendo. Gracias. Es nuestra tarea conseguir que no vuelvan. Es nuestra tarea y la de todos los castellanos y leoneses continuar avanzando por el camino de prosperidad y convivencia pacífica que abrió la transición y que será el orgullo de todos si lo conseguimos. Nada más, señorías. Muchas gracias.